¿Se ha adaptado usted al ambiente? Sí. ¿Acaso se ha vuelto un vagabundo playero? Bueno, ya sabe, cuando en Roma estés, no sirve de nada ir vestido de turista. Vamos, vamos. He oído que está usted escribiendo sus memorias. Así es. Me hicieron una oferta que no podía rehusar. Pero le diré, amigo mío, que me aterra pensar que yo, Hércules Poirot, muestre mi alma a un público expectante. ¿Es este su coche? Sí, es muy original, ¿verdad? ¿Seguro que es su coche? Parece un electrodoméstico. Una extravagante lavadora. ¿Ha pensado cómo la va a titular? Ni siquiera he empezado a escribirla. Seguro que no le faltan ideas. El editor ha sugerido Una vida en el delito, Memorias de Hércules Poirot. ¿Una vida en el delito? Me gusta, muy bien, muy agudo. Una vida en el delito. Pero no irá a contar aquel absurdo episodio de Normandía. La inmensa mujer francesa, ¿recuerda? ¡Oh, sí! Lo había olvidado. No tuvo tanta gracia. Piensa en mi familia. Ellos leerán su libro. Sí, pero piensa en mi reputación. Unas memorias son algo muy serio, amigo mío. No se puede manipular la verdad. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que medite usted este fin de semana o como lo llame. Usted siempre me mete en estos jaleos. Lléveme a un hotel. Sí, pero esta vez me lo agradecerá, Poirot. Siempre me dice lo mismo. ¿Se acuerda de la última vez, los fuegos de artificio y el trombonista muerto? Sí, pero este lugar es magnífico y ellos un estupendo grupo de americanos. La mayoría viven aquí todo el año. Siempre el mismo entusiasmo y el resultado siempre es decepcionante. Y ahora, por primera vez, americanos. También se halla presente otro escritor y pensé que ustedes dos, pues... ¿Otro escritor? ¿Y quién es él? Martin Plador, dramaturgo. Es una mujer, la señora Janet Crisp. Se hizo esa innombrable operación. No. Por Dios, simplemente utiliza un nombre masculino. Ya sabe, un seudónimo. Así cree que tiene más éxito. Y luego, claro está, Charles Cartwright. Charles Cartwright, el actor americano. No sé. Fue el inspector de La Muerte Nos Separa, ¿no? Y el contramaestre de Al Norte del Atlántico. Bueno, algunas veces cojea. ¿Cojea? Una cojera imprime carácter. Dice mucho del hombre que la ostenta. Y luego están Neg y su madre. ¿Neg? Sí. ¿Qué nombre más extravagante? ¿Quién es? ¡Salt!
¡Santo Dios! ¿A dónde iba usted? Oh, ¡Hastings! ¿Se encuentra bien? Sí, muy bien. Oh, disculpe, le presento al señor Hércules Poirot, la señorita Jennifer Eastman. ¿Cómo está usted? Encantado. Puede llamarme Ex si lo prefiere. Muy oportuno. ¿Decía usted? Oh, se refiere al accidente, lo siento mucho, pero tenía una prisa tremenda. ¿Se dirigen a Nido del Cuervo? Sí, íbamos allí. Entonces les veré esta noche. Me alegro casi de haberle atropellado, señor Poirot. ¿Está bien este sombrero o me lo quito? Sí, no. Bueno, hasta esta noche. Y sin duda vive en Nido del Cuervo. No, Nido del Cuervo es la casa de Charles. Es allí donde nos hospedaremos. El año pasado, Charles se mudó aquí al retirarse de los escenarios. Él lo llama a su cabaña. Evidentemente, la acogerá le ha valido de mucho. Buenas tardes, señorita Milrey. Le presento a Hércules Poirot. Poirot, la señorita Milrey es secretaria de Charles. Ayudante. Sí, claro, perdón. Encantado, madame. Mademoiselle. ¿Ah? Miguel les acompañará. Es muy quisquillosa, pero no le haga caso. Cuidado con el bolso de mano. Bueno, es adelante. Un poco sordo. ¿Quiénes son los de ahí abajo? Él es el doctor Wally Strange, el neurólogo americano. Es muy famoso, tiene una clínica cerca de aquí. La mujer que está con él es Angela Stafford. ¿La reconocerá usted? Estoy seguro. No. ¡La actriz americana! En serio, Poirot, desde hace 25 años es una figura preeminente del teatro en Broadway. En ese tiempo yo he resuelto el doble de casos. No necesito de Broadway para vivir. ¿Y la mujer de pantalones largos? Es Janet Cripps, la escritora. ¡Ah, la que es! No. Recuerde que le dije que es un seudónimo. Solamente solo un seudónimo. Solo era una broma, amigo mío. No se lo tome. Miguel, por favor. ¿Dónde está el señor Cartwright? Allí, señor. Sí, allí está. Sí. ¡Hola, Charles! Mírales allá arriba, pobres idiotas. ¡Esto es vida! De nuevo vuelves a divertirte, Charles. Actúas como si tuvieras 20 años. Tal vez sean las condenadas vitaminas que la señorita Milrey no deja de administrarme. O tal vez la compañía. Seguro que es por tu compañía. Es un absoluto misterio, si me lo pregunta. ¿Qué? La adaptación de Charles a su vida de jubilado. Creí que se resistiría con uñas y dientes. Bueno, esto no es exactamente un infierno, ¿no cree? Se ha rodeado de todas las comodidades. Sí, pero abandonar el teatro, vender sus propiedades en Francia y California... ¿Y Nueva York? Eso es. Aquella era toda una casa. ¿La conociste? Sí, la conocí. Ayudé a decorarla. Perdona. Charles y yo trabajábamos en vidas privadas en Broadway por aquel entonces. Olvidé que vosotros dos... No tiene importancia. Se olvida fácilmente. Algunas personas, tal vez. ¿Quién hace de contramaestre? La hija de Daisy Eastman. Ekla llaman. Vendrá esta noche. He ahí tu respuesta, doctor. Al misterio de Charles Cartwright y su retiro afortunado. ¿Te refieres a la chica? Uh-huh. No, no lo creo. Es solo una niña. Lo mismo que Charles. Debería saberlo mejor que nadie. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Debe ser, Monsieur Poirot. ¿Cómo está usted? Soy Ángela Stafford. Madame, me ha admirado su arte durante más de 20 años. Oh. Esta es Janet Crisp. Es Hola. Un placer. El doctor Strange. Mucho gusto. El gusto es mío, doctor. ¡Ah! Y allí está nuestro anfitrión.
Charles Carruthers. Mirad, nos está saludando. ¡Hola! ¡Hola! El de allá arriba es Wally y a su lado está Ángela. ¿Ángela Stafford? Sí, es muy divertida, te encantará. Aquel es Hastings. Entonces el otro es Poirot. ¿Quieres decirme quién es ese Poirot? No le conoces, es el detective más famoso del mundo. ¡Poirot! Supongo que eso significa que este fin de semana no habrá crímenes excitantes por aquí. Ni cuchillos por la espalda, ni nada parecido. Un arma asesina, Monsieur Poirot. No. Ahora es solo un objeto de arte curioso. Antaño este mismo sable habrá atravesado a un hombre tras otro, causando dolor y muerte. Ahora adorna la pared en una reunión mundana. Las apariencias engañan, Monsieur Poirot. Es utilería de teatro. ¿Utilería? Sí. Oh, ¿quiere decir? Sí, ya sí. Sé. Charles lo blandía en Los Dragones Reales, creo recordar. ¿Los Dragones? Ah, aquí están, los dos escritores ya se han juntado. ¿Sabías que ahora Monsieur Poirot es escritor? ¿Te refieres a sus memorias? Sí, lo había oído. Pero uno no es escritor hasta haber escrito. Tiene razón. Wally, ven aquí y vigílame a estos dos mientras yo preparo las bebidas. ¿Escribe usted para el cine también? No, solo para el teatro. Supongo que soy algo snob. Escribo sátiras, aguadas comedietas, ese tipo de cosas. Aunque debo confesar que siempre me he sentido atraída por el crimen. Ah, aquí está usted. Esa chica... llamó mientras usted se vestía. Preguntaba si podía traer a un invitado más. ¿Dijo a quién? No, no lo dijo. En ciertos casos los hechos van hacia las personas, no las personas a los hechos. Un hombre puede viajar a los confines de la Tierra y nada le sucede. En cambio, otro no puede atravesar su ciudad sin un accidente de coche o un atraco o algo por el estilo. ¿Y usted piensa que yo soy de ese tipo de personas? Por lo que creo saber, no necesita ir por ahí en busca de crímenes que resolver. Yo diría que no, Poirot. Cuéntele lo del trombonista. O lo de la francesa gorda, tal vez. Ah, a los Eastman. Mamá, quiero presentarte. Disculpen. Hola, mucho gusto. ¿Quién habéis venido? ¿La chica y su madre viven aquí? ¿En Acapulco? Sí, todo el año. Solían ser acaudaladas, navieras, creo. ¿Navieras? Sí, por supuesto. Ricardo, qué encantado de verle. ¿Y su padre? Muy bien, gracias. Pasa en Washington estos días. Ah, me alegro. Pasa. Muy bien, sí. Déjeme. No necesito decirles que están ustedes. Necesito decirles que están ustedes en su casa. Voy a preparar las bebidas. ¿Qué tal unos martinis? Muy bien. Maravillosos. Mamá, ven. Ricardo, quiero presentarte a alguien. Mamá, este es Hércules Poirot, el famoso detective del que te hablaba. Es mi madre, Daisy Eastman. Increíble, qué madre tan joven. Igualmente. Es un placer conocerle a usted después de su encontronazo con la muerte hoy. ¿Encontronazo? ¿Y su coche? ¡Oh, sí! Mi vida desfiló ante mí en un instante. Hastings tuvo la culpa. Por favor. ¿Cómo? Ah, sí, culpemos de todo a Hastings. No lo hagan. ¿Y este joven? Ricardo Montoya, es un placer conocerle. Me han hablado mucho de usted. Hastings. Tenga mucho cuidado, encantado. Ricardo es comunista. El señor y la señora de Freddy Dayton y el reverendo y la señora Babington. Encantado. Pasen, estoy preparando las bebidas. Justo lo que deseaba oír. Sea amable. Hola. Hola. ¿Conoces a Ángela? Me parece que no. Es usted la actriz, ¿verdad? Sí, soy actriz. ¿Cómo está usted? Y mis orquídeas, Charles. No te imaginas cómo florecen. Es un milagro. Me alegro mucho de saberlo.
¿Quién habla de milagros? Creí que ese era mi terreno. Hablábamos de orquídeas, querido. ¿Otra vez te da lecciones sobre abonos? Siempre me está dando lecciones, reverendo. ¿Te apetece un martini? Hola, ¿eh? Guapa, perdón, siempre. Hola, ¿cómo estás? Claro, me alegro mucho. ¿Tenéis que venir, eh? ¿Quieres una copa? Por favor, tranquila. Charles, no digas esas cosas, por favor. Puedes tomar un cóctel, mamá, pero solo uno, ¿eh? Yo también quiero. Por ti, Charles. Por tu pequeña cabaña y por todos tus invitados. Qué amable. Por ti, Charles. Bueno, ahora vamos con el menú. A ver si lo recuerdo bien. Lenguado menú. Faisán al caramelo, batatas a la inglesa y de postre soufflé de chocolate. ¿Qué os parece, Me parece magnífico. ¡Stephen! Reverendo, ¿qué le ocurre? Temo que ha muerto. Pasaré por allí a primera hora de la mañana. ¿Se encuentra bien? Seguro. ¿Cómo lo siento? Creí que solo tosía. Y cuando me di la vuelta, cielo santo. Sí, fue muy repentino. Oiga, pero ¿podríamos hablar un momento? Claro. Usted también, Hastings. Sí, sí, naturalmente. Venga conmigo. Muy bien. Por aquí, señores. Muchas gracias. A Charles no le gusta, me refiero a la muerte del pobre Babington. Por supuesto, ha sido muy penoso. Y doloroso, a juzgar por la expresión de su cara. Wally, ¿alguna vez viste a alguien morir así? No, nunca. Como especialista de los nervios no presencio muchas muertes. Vega habrá visto más muertes que yo. ¿Vega? El médico que estaba aquí. Ah, sí. Sí, Wally, Vega no le vio morir. Solo imaginaba que podía tratarse de un ataque. Exactamente. ¿Qué sugiere usted, Charles? ¿Asesinato? ¿Es posible? Un nuevo y sutil veneno en su cóctel. No cabe duda. Wally, eso no tiene gracia. Yo preparé los cócteles. ¿Usted qué piensa, Poirot? Mi lógica me dice que no fue un asesinato. Matar a un hombre con un cóctel, uno de los muchos servidos en una bandeja, sería difícil en extremo. ¿Por qué? ¿Cómo adivinaría el asesino que el reverendo iba a coger una copa determinada? Fueron distribuidas al azar en una bandeja llena. No, no. Y en cuanto al motivo, resulta difícil imaginar por qué alguien mataría a tan inofensivo caballero. ¿Acaso ocultaba riquezas en alguna parte? Me temo que era todo lo contrario. No, 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 no. Perdonen, pero la riqueza no es necesariamente un móvil. Sí. Habrá que analizar las copas. Es demasiado tarde para eso. La señorita Milray ya las ha lavado. Sí, amigos míos, exceptuando esta. Vaya, Poirot, ¿no dijo usted que no era asesinato? Dije que mi lógica dictaba esa conclusión, pero por otra parte, mi instinto nunca deja de avisarme, Charles. En cualquier caso, un análisis no vendría mal. Pero solo les pido una cosa, discreción. No hay motivos para alertar al asesino, si es que hubo alguno. Más aún, creo que estropearía este maravilloso fin de semana si sus invitados supiesen que uno de ellos es sospechoso de asesinato.
¿Te gusta? Está muy bueno. Está delicioso. Está exquisito. Pero no puedo... Muy rico. No, sí. Por favor, no me gustas. Poirot. Hola. Hola. Es de temer que se haya averiguado todo. La señorita Milrey mencionó que faltaba una copa. ¿Qué tal? ¿Qué tal los resultados, monsieur? ¿Hay un asesino entre nosotros? Me alegra decir que no lo hay, madame. El análisis confirmó que no había nada en la copa del reverendo excepto ginebra y vermut. Por supuesto que no lo había. Es horrible pensar esas cosas. Ya podemos marcharnos, Freddy. Miguel, saque nuestras maletas. Ante todo, la idea del análisis fue mía. Yo lo encuentro muy entretenido. Pues yo no. ¿A cuál de nosotros tomó por asesino, Monsieur Poirot? Nunca creí que lo hubiese. ¿Qué fue lo que descubrió el doctor? No había nada que indicase que la muerte no se debió a causas naturales. ¿Le van a hacer la autopsia? No, oh, vamos, Le ha trastornado la imaginación, señor. ¿No puede quitarle esas tonterías de la cabeza? Bueno, era una posibilidad. ¿Cuál? ¿Que uno de nosotros matase al viejo? No. No estoy de acuerdo. Ni yo tampoco. Bien, gracias por tu hospitalidad, Charles. Ciertamente no ha sido nada monótono. Ricardo, ¿estás listo? Charles, gracias por todo. Ven a vernos, ¿eh? Lo haré. Adiós, Daisy. Adiós, Charles. Adiós, Debo admitir que me lo temía. Yo también. No se moleste por mí. Ya está, perfecto. Oh, buenas noches, Poirot. Hastings, se les ve de lo más elegante. Lo mismo muy que amable. A usted. Gracias. ¿No viene con nosotros? Me temo que no. Hago una cortés retirada, como suele decirse. ¿A qué se refiere? Me marcho. Abandono. ¿Qué es todo esto? ¿Quién abandona? Yo abandono el barco, como tú habías dicho, querida. Mañana pondré la casa en venta. ¿En venta? Así es, Wally. Voy a vender mi casa. Por lo tanto, todas las preguntas deberán dirigirse a mi querida señorita Milrey. Oh, no te precipitas un poco, Charles. Es decir, solo porque alguien se cae muerto en el salón... No tiene nada que ver con ello. O tal vez sí, la verdad no estoy muy seguro. Yo siempre he sido muy impulsivo. Reduce tus quebrantos. Charles, ¿a dónde piensas ir? Dime. Wally, no pienso huir a ninguna parte. Tranquilízate. Buenas noches. Buenas noches. ¡Compre rico aguacate! ¡Compre rico aguacate! Mademoiselle, mi corazón. Y bien, ¿es cierto que Charles se va? No lo sabe, ya se ha ido. Oh,
dónde? No, ¿a dónde ha ido? Fue todo muy repentino, muy dramático. Es por esa Angela Stafford, ¿verdad? Seguro que es por ella. No, no lo creo así. ¿Entonces quién? Yo le gustaba, sabía que le sí, gustaba. Sí, creo que sí. Usted le gustaba mucho. ¿Entonces por qué se marcha así, sin decirme nada? Habrá pensado que era lo mejor. Es por el asesinato de Babington. Claro. Por eso se fue. Está muy alterado. Por la muerte de Babington, quizá. Pero le recuerdo, mademoiselle, que no hubo asesinato. Oh, claro que lo hubo. ¿Creí que estaba de nuestra parte? Cuarón solo está de una parte, mademoiselle. De parte de la verdad. Ah, Hastings, mi fiel guía nativo. No disponemos de mucho tiempo, ¿sabe? Hola, señorita. Buenos días. ¿Regresa ya a Los Ángeles? Sí, me aguarda mi editor. Ah, claro, sus memorias. Sí. Oiga, Charles tiene una casa en Los Ángeles, en Bel Air, creo. Si le veo, le daré sus más afectuosos saludos. Bien, au revoir, mademoiselle. Dígale que me ha llegado una terrible decepción. O tal vez acongojada. Dígale que estoy muy acongojada. ¿Acongojada está segura? Sí. Acongojada será, mamsel. Vamos, vamos. Opa, mamsel. Le recuperaré, ya lo verá. Y demostraremos que está usted equivocado. Fue un asesinato. Los Ángeles, California. Dos semanas después. Poirot. Soy Egg. Hastings está conmigo. Saluda. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo va ese libro? Oh, Hastings, dígale que las palabras fluyen de mi pluma. Dice que las palabras fluyen de su pluma. Me alegra oírlo. ¿Ha visto a Charles? No, he estado muy ocupado. Bueno, pues cuando lo vea, dígale que algo más bien raro está ocurriendo por aquí. Por eso hemos llamado. Arthur y yo acabamos de descubrir que los dos hemos sido invitados esta noche a la misma fiesta, en casa del doctor Strange. Los demás también, al parecer. ¿Quiénes son los demás? Todos los que estuvieron en la fiesta de Charles. Los Dayton, Angela Stafford, Janet Gribbs, todos excepto usted y Charles, y tal vez Ricardo. Pero el asunto es que el doctor Strange no nos da ninguna razón. ¿No es para cenar? Sí, sí. Pero cuando le llamé, se mostró evasivo. Dijo que habría una sorpresa, algo así, una revelación. Tal vez alguien surgirá de una tarta. ¿A usted no le pica la curiosidad en lo más mínimo? Lo siento, pero no. Pues a mí sí. Será la ocasión de desvelar el móvil del asesinato de Babington. No hallará motivo alguno, porque no hubo asesinato. Ahora, por favor, si me disculpa, tengo que escribir mi libro. Es un trabajo abrumador. No tengo tiempo ni para dormir. ¡Terrible! Y salude de mi parte a Hastings, el turista. Adiós. Adiós. ¡Oiga! Buenas tardes. ¿Qué lugar más siniestro, no creéis? Por favor, no empieces a husmear en los antecedentes de los demás. Nada estropea más el apetito que una cortés acusación de asesinato. Yo no podría probar bocado. Buenas noches. Buenas noches. Oh, pasad, pasad. Hola, hola. Daisy, ya estáis aquí. Mundanamente tarde, como siempre. Es una pena que Poirot no pueda venir. ¿Cómo va su libro? Estupendamente, por lo que dice, las palabras no cesan de... fluirle de la pluma. De fluirle. ¿De fluirle?
¿Qué puede decir un hombre sobre 35 años de labor detectivesca? No quiero más. No. Mi hija es muy dinámica. Perfecto. Me encanta. Mira a ver quién es. Sí, soy Ricardo Montoya. Pase. Un momento, por favor. Ignora ya. ¿Me abriste la puerta? El señor Ricardo Montoya. ¿Montoya? Bien, ¿qué pase? ¿Qué hace aquí Ricardo? No lo sé. ¿Le has invitado tú? ¿Yo? Por supuesto que no. ¿Quién le ha invitado? Veremos qué quiere. Hola a todos. Hola, hola. Ricardo, hola. Lamento mucho interrumpir de esta manera, pero he sufrido un pequeño accidente aquí cerca, en el bueno, camino. Siempre hay sitio para uno más. En Rosa, trae otra silla, por favor. Siento molestar, gracias. ¿Un accidente? Sí, pero no ha sido nada. Un mínimo golpe con el coche, pero no conseguí ponerle en marcha de nuevo. Y ha tenido que venir andando, ¿no es así? Claro, dando una vuelta. Disculpe, señor. Le llaman por teléfono, del sanatorio, acerca de una tal señora Rasbrischer. ¿Señora Rasbrischer? Sí, señor. Vaya apellido. Eres un gran tipo, Charles. ¿No, Rosa? ¿No vas a ir al teléfono? Sí. Ahora mismo voy. Ha muerto. No contesta al teléfono. Lo desconecté. Estoy trabajando. Pensé que estaría muerto. Gracias, agente. Muchísimas gracias. Lo siento. Bueno. ¿Por qué iba a estar muerto? Ha ocurrido de nuevo. Esta vez ha sido Wally. Wally ha muerto. ¿Asesinado? No lo sé, no lo sé. Habrá que averiguarlo. Por favor, bueno, vamos a necesitarle. Por favor, venga conmigo. Soy el coronel Mateo. Es un honor saludarles a los dos. Encantado. He visto muchas de sus películas, señor. Gracias. Y, por supuesto, el famoso Hércules Poirot. Ya nos conocemos, me parece. ¿El asunto de Managua? ¿Eh? ¡Qué memoria! Entonces yo no era más que un cabo. Pero como Napoleón, un cabo muy prometedor. Escuche, debo decirle que mi esposa y yo le encontramos magnífico en Al Norte del Atlántico. Muy bien, pero que muy bien. Muchísimas gracias. Sí, pero ya no hacen películas como no, esa. No, claro que no. ¿La vio usted? Maravillosa. Maravillosa. ¿Cuándo será su próxima película? Me temo que no habrá más películas. Me he retirado.
¿Sí? Vaya, lamento saberlo y que nos conozcamos en semejantes circunstancias. Sí, realmente es algo terrible. ¿Era usted amigo del Doctor Strange? Sí, era amigo mío. ¿Qué pasó? Fue asesinado. ¿Cómo? Por su... ¿cómo llamarle? Mayordomo. Sí. ¿Mayordomo? No, no hablará usted en serio. Roberto llevaba a su lado muchos años. Oh, no, no, no. Roberto está de vacaciones. Era un hombre nuevo. Lamento decir que se escabulló después que le interrogáramos anoche. A pesar de que habíamos apostado 3 hombres fuera. ¿Sabía que ustedes sospechaban de él? No sospechamos de él hasta que desapareció. Y ahora descubrimos que fue un mayordomo muy cuidadoso. No se quitó los guantes. No existen huellas. ¿Qué tipo de veneno utilizó? Benzotina. Muy corriente y muy mortífero. Se usa para rociar orquídeas y otras flores. ¿Orquídeas? ¿Quién me habló de ellas? Coronel, ¿podríamos ver la habitación del mayordomo? Oh, sí, claro. La señorita Stafford cree que pudo huir por algún pasaje secreto. Dijo que el Doctor Strange había mencionado que existía uno en la casa. A mí nunca me lo dijo. ¿Han dado con él? No, aún no. ¿Cómo le administró el veneno? No lo sabemos. Bebía vino, pero analizamos su copa y no había nada. Es lo mismo. Exactamente igual que Babington. ¿Babington? Sí, ya me he enterado. Me lo dijo esa chica que llaman Egg. Sí. Pero será una coincidencia. Usted mismo se convenció de que no era un asesinato. No lo parecía. Como pueden ver, el mayordomo no dejó ni rastro. Egg. Oh, cuánto me alegro de que hayas venido. Es horrible. Sí. Y ahora, Monsieur Poirot, ¿qué piensa usted? Estimo que se refiere a la muerte de Babington. A su asesinato. No irá a creerse toda esa tontería del mayordomo, ¿verdad? No son tonterías, señorita. Ni tampoco una coincidencia. Le diré lo que pienso. Que Wally invitó a las mismas personas porque sospechaba que una de ellas había asesinado a Babington. Sí. Pero antes de que pudiera hacer nada, al pobre lo mataron también. Muchas gracias. Es el diario del Doctor Strange. Ayer solo escribió unas cuantas líneas. Esta noche fiesta. Espero que todo salga bien. Sin embargo, me preocupa M. No me gusta cómo van las cosas. ¿Puedo verlo? Sí. Me preocupa M. ¿Quién podría ser? Ricardo Montoya apareció aquí anoche, ¿no fue así? En efecto. Así fue. Y también Carlos Morales. ¿Quién? Carlos Morales, el mayordomo. En realidad es todo lo que puedo decirte. ¿Ocurrió tan de repente? ¿Qué me dices de Wally? No parecía nervioso, preocupado, cualquier cosa. ¿No notaste nada? En lo más mínimo. De hecho, estaba de muy buen humor. Reía y bromeaba con ese personaje de Carlos, el mayordomo. ¿Reía y bromeaba con el mayordomo? Si apenas le conocía. ¿Cuándo fue eso? Después de que Carlos le hablara de una llamada telefónica, del sanatorio, sobre una tal señora Rasbridger. Rasbridger. Lo recuerdo porque Wally le tomó el pelo por haberlo pronunciado mal. Y le llamó un buen mayordomo y todo eso. No, no, ese no es el carácter de Wally. ¿Y cómo has dicho el nombre? Señora Rasbridger, creo. ¿Podíamos ir a verla? ¿Tú y yo juntos? Formamos un buen equipo, ¿no? Eso creo. Yo nada. Ya se lo he contado todo. Perdone, pero el joven dice que fue aquí donde ocurrió el accidente, justo debajo del castillo. Eso es el castillo, ¿no es cierto? Sí, pero sucedió un poco más allá. Escuche, solo sé que él empujó su coche hasta aquí diciendo que había chocado.
miro y veo que se ha roto un faro delantero. Luego me preguntó si podía dejarlo aquí. Le dije que sí, nada más. Bien, pero diga... Solo una cosa, monsieur. También me han dicho que existe una entrada privada a el castillo. No sé nada de eso, señor. Ya. No vio a nadie ir o venir hacia o desde los terrenos del castillo. Eso, señor. Ya. No vio a nadie ir o venir hacia o desde los terrenos del castillo. No, señor, no. Me ha ayudado usted mucho, gracias. Muchas gracias. Ah, sí, una última pregunta. ¿Cuándo recogió el joven su coche? No lo sabe. No lo sé. Ya no estaba esta mañana cuando llegué. Y anoche cuando se fue estaba aquí. Vámonos. No, no, estoy bien. Continúa, hablabas de esa otra posibilidad. Es un poco traído por los pelos, pero ¿y si esa llamada de la Rosbridger era una clave de alguna especie? Es decir, ¿y si Wally encargó a alguien que investigase la muerte de Babington, un detective privado o algo así, mientras los demás pasaban el fin de semana en el castillo? ¿Para registrar sus casas? ¿Te refieres a eso? O al menos la del principal sospechoso. Als se descubre y se llama con una clave prefijada. La señora Rosbridger ha llegado. El mayordomo da el mensaje y Wally se echa a reír. Ha resuelto el caso y está de buen humor. Eres un buen mayordomo, le dice, o algo por el estilo. ¿Qué te parece? ¿Y la desaparición del mayordomo? Sí, tal vez tenía antecedentes o algo parecido. En fin, no fue más que una idea. Oiga, ¿hay alguien aquí? Tal y como le dije, señor, todos están cenando. ¿Seguro que esto lo autoriza el coronel Mateo? Pues claro que sí. Muchas gracias por sus molestias. Buenas noches, monsieur. Gracias. Aún no sé por qué vamos a la biblioteca. Ninguno de los invitados entró allí esa noche. Excepto quizá nuestro amigo el mayordomo. De alguna forma desapareció y no se trataba de un vago. Sí, pero en la biblioteca... Un momento. El pasaje secreto. ¿Ha oído hablar de algún pasaje secreto que no esté en una biblioteca? Ahora que lo dice, yo... No, claro que no. Se empieza por aquí. Las cajas fuertes se hallan detrás de los cuadros y los pasajes secretos habitualmente detrás de los libros. Lo encontré, voilà. ¡Cielo santo! Usted primero. Cada vez que hay peligro, usted se las arregla para quedarse atrás. Lo siento mucho. ¿Algún problema? ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro! Sí. ¿Qué será esto? ¡Imbécil! Se ha cerrado. ¿Por qué lo ha tocado? No funciona. Vamos adelante, ahora hay que seguir. Dios mío, Dios mío. Cuidado, hay un escalón. Tenga cuidado. Sí, no se preocupe. No pienso acabar mi vida en un lugar como este. No habrá cables eléctricos por aquí. A ver si nos da un calambre. Vaya. No funciona.
Habrá que volver. Segundo la moción. Usted primero. Ya lo sé. Con usted siempre es lo mismo. No habrá ratas por aquí. Ni una sola palabra, ¿me oye? ¡Ni una sola palabra! No fue culpa mía. No, ¿quién me invitó a venir aquí? ¿Quién me dijo que estaría encantado entre este grupo de americanos? ¡Fue usted! Bueno, pues esta es la última vez, Hastings. Se lo prometo. Y ahora... Volvamos atrás. ¿Qué me dice de Carlos Morales? ¿Iba a verse con él esta noche? No. Iba a ver a mi novio, a mi prometido. ¿Su prometido? Sí, estaba allá abajo, en un café. Oh, ¿es un camarero, tal vez? No, me esperaba en el bar. No llore, tranquilícese. Lo siento. Y... ¿la noche del asesinato también fue usted a verle? Lo intenté. Pero oí que alguien venía y volví a mi cuarto. ¿A qué hora, por favor? Eran casi las 10. ¿Y no vio usted quién era? No. No, ya. Pero por los pasos supe que era una mujer. ¿Cómo? Quien fuese, llevaba zapatos de tacón porque sonaban como esos. Poirot, Hastings, creí que habían desaparecido. Iba a llamar a la policía. No estaban aquí cuando miré hace un minuto. Todo está en orden, monsieur. Muchas gracias. Él me dijo que le encontraría aquí. Desearía hablar con usted, si es posible. Claro que sí. Ya que ha dado con nosotros. Siéntese un momento, por favor. Le ruego que me disculpe. Una sola pregunta más, mademoiselle. ¿Había algo extraño en el mayordomo? ¿Tuvo usted ocasión de hablar con él? No, no, señor. Era muy reservado. Solo le vimos en el momento de servir la cena. Ah. Bien, muchas gracias. Puede irse. Váyase. Oh, su linterna. ¿Puede necesitarla? Está muy oscuro ahí dentro. Váyase, gracias. Gracias. Por favor. Usted dirá. Lo siento. Supongo que me estoy excediendo, pero es por él y por todo esto del asesinato. Claro. Para ella es como un juego, una escapada con Charles. Sinceramente estoy preocupada. ¿Por Charles o por el asesinato? Por el asesinato. Verá usted, es terriblemente impulsiva y cuando algo se le mete en la cabeza no hay forma de detenerla. Es un fallo en su personalidad. Sale al lado paterno de la familia, aunque yo también tengo parte de culpa. Intento hacerme fuerte con ella. Pero como hoy, por ejemplo, cuando me doy cuenta, se larga a un sanatorio a ver a esa paciente. Ya sabe. ¿La señora Rathbisher? Sí, esa misma. Y ahora está con la pobre señora Babington aguardando el resultado de una especie la de autopsia. La exhumación, sí, sí. ¿Sabe usted lo que dijo al marcharse esta mañana y además completamente en serio? Dijo que pensaba volver aquí después a esperar. Porque el asesino siempre vuelve a la escena del crimen, según dicen. ¿Se lo imagina? Ah, sí, traerá vino y un poco de queso. No es más que una broma, discúlpeme. De nada. Señor Poirot, le llaman por teléfono. Ah, gracias. Poirot. ¿Ah, sí? Sí. ¿Mañana por la mañana? Muy bien, sí, allí estaremos, sí. Adiós. Era Charles. Nuestras sospechas se ven confirmadas. El reverendo Babington también fue envenenado con benzotina.
las mismas copas que se utilizaron entonces? Sí, las mismas. Y usted, señorita Milrey, si no me equivoco, fue la última persona que manipuló las bebidas entonces. Aún así, le hubiera sido imposible a usted o a nadie más interceptar la copa de Stephen Babington. Excepto quizá la señora Babington. ¿La señora Babington? ¿Qué idea más horrible? ¿No pensará seriamente que ella es la asesina? No, solo pensaba en voz alta. Si el doctor Strange hubiese sido la primera víctima, entonces sabríamos algo. ¿Por qué lo dice? Porque al menos tendríamos un motivo. ¿Quién en su sano juicio mataría a un amable caballero como Stephen Babington? Pero un médico conoce muchos secretos, importantes secretos. Además, tiene el poder de internar a las personas, de apartarlas si llegan a ser un peligro para sí mismas o para los que les rodean. Oh, sí, podría haber muchas razones para asesinar a un célebre neurólogo. Polly no podía ser la primera víctima en este caso. Me gustaría muchísimo saber la razón. No bebía cócteles. No los soportaba. ¿No soportaba los cócteles? Uh-huh. Oh, qué caso. No tiene sentido. No, no lo tiene. Es todo tan estúpido. Es obvio que las muertes son las dos partes de un mismo crimen. Es decir, que para comprender el segundo asesinato debemos por fuerza volver al primero. No sé, no sé. ¿Qué hacemos ahora? Admito sugerencias, mademoiselle. Podemos dividirnos en grupos e ir a hablar con los demás. De una forma amistosa, por supuesto. Tal vez se nos haya pasado algo. Perdón, pero eso no debe hacerlo la policía. Ah, vamos, mamá. ¿Cuántas veces tendremos la ocasión de resolver un auténtico crimen? Y no olvides que tú también eres sospechosa. Igual que los demás. Esto podría costarme el cargo, ¿sabe? ¿Por qué? ¿No ha hecho nada? Por eso exactamente. Me despediría. Escuche, Poirot, si tan seguro está de que uno de los invitados es el asesino, debemos reunirles e interrogarles uno por uno. Solo estoy seguro de una cosa, amigo mío, que el asesinato deliberado del reverendo Babington es imposible. De cualquier modo, pronto reuniremos a los sospechosos. Buenos días, mademoiselle. Este es el coronel Mateo y yo soy Hércules Poirot. Ah. ¿Llamamos antes? Sí. Sí. Por aquí. La señora Radville. Gracias. ¿Está lúcida alguna vez? Pocas veces. Se le diagnosticó una catatonia. Es una especie de esquizofrenia. Ya veo. ¿Y fue usted quien llamó al doctor Strange aquella noche? Sí. Por raro que parezca, dijo usted algo aquella noche que pudiera provocar la hilaridad del doctor Strange. En absoluto. Vaya. Ah, oh, sí, alguien más ha preguntado por la señora Rasbridger, aparte de su familia, claro. No, señor. Nadie. Bien, bien. Gracias. Adiós. Parece que Charles y la señorita Ella han perdido interés por su teoría. Claro que sí. Van por ahí jugando a policías con los otros sospechosos. Paciencia, amigo mío. Ahora solo agitamos el caldero. Ya veremos lo que sale de él. Ahí está, vamos por ella. Ay, no sé, ¿cómo me habéis metido en esto? Vamos, mamá. No tienes más que decirle que quieres poner al día mi vestuario. Luego le preguntas sobre Babington. ¿Y qué me dices de ti? Ese Freddy Dayton es un mal bicho. Ay, por favor, estaremos en el club. Adelante. Venga. Señor. En el fondo todo esto le encanta, ¿sabes? ¿Estás segura de que quieres continuar con esto? ¿Eh?
Si a Freddy Dayton le gustan tanto la bebida y las mujeres como dices, no hay problemas. Pero tú cuidadito con dejarte enredar por esa Ángela Staff. Desea verme, señor. ¿Una jovencita? Entonces no puede ser mi mujer. ¡Hola! ¡Qué sorpresa más agradable! Espero no molestar. No, en absoluto. ¿Qué puedo hacer por ti? Charles me recomendó que hablase contigo. Se trata de mamá. Bueno, en realidad no, es más sobre mí. Verás, mamá está ahora en vuestra tienda, decidida a comprarme un nuevo vestuario. Pero no se da cuenta de lo mal que nos van las cosas económicamente. Incluso he pensado ponerme a trabajar. No. Sí. Yo siempre estuve interesada por la moda. ¡Claro! Siéntate. Muy bien. ¿Qué te apetece? Pediré más bebida. Este tiene un corte muy sencillo, pero es elegante, ¿no te parece? Sí, está muy bien. A Egg le vendría bien un poco de sencillez. Supongo que sabes lo último sobre el pobre Stephen Babington. Me refiero a la autopsia. Sí, me enteré. Tú le conocías de antes, ¿no es así? No. Es decir, que ya os habían presentado. Creo que lo mencionó esa noche. No, estás hablando de otra persona. Jamás le había visto en mi vida. Oh. Aunque tanto él como el Doctor Strange me han hecho un gran favor. Ah, ¿de veras?